Muros de piedra, árboles en libertad, cristal y mármol. El 17 de septiembre de 1964 abrió el Museo Nacional de Antropología. A 55 años de su inauguración, el museo sigue siendo un ente vivo en el que se conservan frescas las raíces de México. El edificio que alberga el Museo Nacional de Antropología en el Bosque de Chapultepec fue construido entre 1963 y 1964, en un proyecto coordinado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Originalmente, el museo se encontraba en la Casa de la Moneda, en la calle del mismo nombre, en el Centro Histórico. El entonces presidente Adolfo López Mateos decidió mover la colección al recinto en Chapultepec. Entre sus piezas más emblemáticas están la Piedra del Sol, también conocida como Calendario Azteca, el monolito de Tláloc, que fue llevado en 1964 desde Coatlinchán hasta la Ciudad de México, el Atlante de Tula, la Máscara del Rey Pakal y el Teocalli de la Guerra Sagrada. El año pasado, BBC lo colocó en el primer sitio de los museos más emblemáticos de América Latina. Hoy en día, el Museo Nacional de Antropología es uno de los más visitados de México y una ventana por la que los mexicanos podemos admirar los cimientos de lo que somos.